Y sean todos bienvenidos a un episodio más de A Lo Latino TV. Y el día de hoy vamos a estar probando esa patineta, ese scooter GoTrack que nos enviaron. Muchísimas gracias a la compañía GoTrack. Eso quiere decir que el episodio del día de hoy es patrocinado por la compañía de scooters GoTrack. Entonces, vamos a probar el día de hoy dos scooters: la modelo Apex que nos enviaron, y vamos a también a probar la G4, que fue la que compramos. Entonces, quédate con nosotros y suscríbete a este canal para que siempre estés enterado de todas las cosas que hacemos aquí en A Lo Latino TV. Vamos a probar estas dos scooters, vamos a decir todo, lo bueno, lo malo. Quédate conmigo acá, soy Andrés Moreno. Y comenzamos con esta versión de GoTrack, la G4, la que yo más utilizo. Nos costó $699 canadiense. Recorre a una velocidad máxima de 32 km por hora, con una distancia que hemos llegado de 23 km. El peso son 16 kilogramos, con una aceleración de 0 a 24 km por hora a 6.3 segundos. El motor es de 350 watts, bastante potencia. Tiene dos versiones, L1 y L2, que se lo vamos a explicar más adelante. Las ruedas son bastante robustas, son de 25.5 centímetros, que equivalen a 10 pulgadas, bastante gruesas, bastante fuertes. De verdad que se siente un poco mejor la amortiguación. Pero ahora, esa otra que nos envió la compañía GoTrack, que me encanta. Muchísimas gracias a las personas de GoTrack por habernoslas enviado. Y aquí comienza la descripción. Está en un precio en el mercado de $449 canadiense. Recorre una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora. Lo más que hemos llegado en distancia es 22 kilómetros. El peso total, 14.5 kilogramos, y una aceleración de 0 a 24 kilómetros por hora en 7 segundos. Su motor es de 250 watts, así que es una muy buena patineta eléctrica para que te lleve, para que te traiga, en especial a las personas, como yo digo, que no sean tan pesadas, para que la batería, la fuerza de la batería, nos pueda llevar también un poco más lejos. Así que excelente opción. Va bien, la sensación es bastante estable, así que muy confiable, se siente uno como fácil de manejar. El acelerador, cuando lo colocamos en L1, yo creo que es como muy suave, pero al cambiarlo a la opción L2 se vuelve muy sensible. Me imagino que es porque tiene mayor fuerza de watts en la batería. Vamos a dar la vuelta aquí. Por supuesto, claro, manejar con una mano no es nada fácil. Este es solamente un ejemplo que estamos haciendo. La G4, por supuesto que la fuerza es mucho mayor. Ya cuando optamos a manejar la modo Apex, las ruedas son de 8 pulgadas. Por supuesto que es más sensible cuando uno ya está acostumbrado a la G4. Pero me estoy dando cuenta que tengo como que mejor manejo. No sé por qué siento que puedo hacer como que mejor las vueltas. Puedo
angular mejor la scooter con la APS que con la G4. Quizás porque el hecho de que las ruedas sean de 8 pulgadas me den como que una mejor sensación. Pero igual, esta tiene una sola opción que es de 15.5 en velocidad. Así que no podemos pasar de 15.5 millas por hora. Pero de verdad, el arranque es bastante rápido. Creo que considero que cuando arrancamos con la Apex en comparación en L1, en modo normal que ya trae, en comparación con la G4, tiene como que un mejor arranque. No sé si es que la configuración de los watts le da mayor potencia que en la modo L1. Pero de verdad que sí, se siente muy, muy, muy estable. Y muy rápido el hecho de que se ajusta al modo Control Cruiser. Así que recomendada también. Muy recomendada si tu precio es más barato. Así que esta sería una muy buena opción también. Bueno, aquí tenemos la G4 de GoTrax. A diferencia de otra, lo que hicimos en este caso como algo muy práctico, le colocamos acá una base para botellita de agua con tie wrap, así que queda bastante escondido porque el color negro queda con un diseño bastante, digamos que elegante. Puedes poner tu botellita de agua aquí. Aquí en esta sección que levantamos esta parte de aquí y ella se pliega hasta allá. Y podemos tomar la scooter, la trotinette, de esa manera. Como pueden ver acá, el sistema de freno que tiene acá es freno de disco. Algo muy bueno porque verá que el freno hace su buena función. Lo que no hay es que abusar de frenar y que bloquee la llanta, el caucho, porque vamos a ir perdiendo rápidamente la tracción. Así que lo mejor es ir frenando poco a poco. Y cuando frenamos, esta acción de acá prende la luz aquí. Le colocamos unos stickers que conseguimos por allí, reflectivos, que ayudan bastante a que cuando estemos de noche reflejen la luz. Tiene su control aquí, que podemos tanto como que subir la intensidad, y en L1 o en L2 podemos entonces cambiar la fuerza. Por supuesto que claro, en L2 la velocidad podemos llegar hasta 20 millas, con L1 llegamos hasta 15.5. Y entonces podemos colocar nuestra clave, la podemos personalizar, colocar 3 dígitos y ahí de esa manera nadie nos las puede robar. Pero en nivel de seguridad, les voy a mostrar algo acá bastante interesante, y es que trae su propia combinación aquí y trae esta guaya que la sacamos. Vamos a ver si podemos hacer aquí esta vez. La podemos sacar y la unimos aquí y la podemos dejar parada en cualquier lado y de esa manera vamos a estar seguros. Y miren,
se guarda de esta manera, claro, con una mano es más difícil, pero bueno, este es el sentido. Tú queda guardadita allí con unos cauchos de 10 pulgadas. Bien, que tienen aquí bastante espacio. Lo que me ha llamado la atención es que, claro, al tener más caucho aquí, las vibraciones se sienten mucho menos. Pero al manejarla, siento, obviamente se siente más pesada el hecho de poder cruzar, porque obviamente esta scooter es algo pesada. Vamos a colocar la información aquí de cuánto es su peso en comparación a otras. Pero igual, la amortiguación es muy buena. No hay una amortiguación mecánica de suspensión, pero por lo menos el hecho de que tenga estas llantas de 10 pulgadas amortigua bastante. Y miren que acá en Montreal, huecos sobran también bastante. Entonces, en comparación, esta scooter me encanta muchísimo. Por supuesto, su sistema de freno. Ella viene aquí con su campanita. Le hemos colocado otra lamparita extra que tenemos por ahí guardada, pero la buena lámpara que tiene aquí de luz LED, de verdad que tiene una buena distancia, así que hace una muy buena referencia. Podemos poder ver con mucha claridad. Todo este sistema que está aquí interno es la batería, una batería de 350 voltios. Tenemos una capacidad de 20 millas por hora y podemos llegar a alcanzar unos casi 20 kilómetros, todo dependiendo de las subidas o las fuerzas que nosotros le coloquemos. Si está en L1, podemos llegar a unos casi 20 kilómetros. En L2 es mucho menos, por supuesto, porque es el doble de lo que es la fuerza. Gracias a todos por estar conectados con Alo Latino TV. El concurso, parte importante, lo que tienes que hacer es agarrar cualquiera de nuestros videos de Alo Latino TV en la parte de abajo, compartirlo directamente desde YouTube y ya ahí estás participando para ganarte una de nuestras 5 cartas regalo de Amazon. Así que son $100 facilito que te puedes ganar para comprar lo que tú quieras en Amazon. Así que dale, comparte, suscríbete a nuestro canal y simplemente ya estás participando. Esperamos llegar muy pronto a 10,000 suscriptores para poder lanzar este concurso y que todas las personas puedan participar. Así que muchísimas gracias. Soy Andrés Moreno. Nos vemos la próxima semana. ¡Alo Latino!